No, Gaby, me refiero a que me gustaría que cuando estés en la boda con Plutarquito, tengas puesto este vestido. ¡Ah! ¡Ya entendí! Lo que usted quiere es que yo me ponga este vestido rancio debajo del vestido de novia que me va a comprar mi papá, ¿no? No, Gabriela, mi tía te está ofreciendo este vestido de novia para que lo uses, te cases con él, lo traigas puesto en la ceremonia y salgas con él en las fotos. ¿Entendiste? No. ¡Por un demonio, Gabriela, que te pongas el cochino vestido para la mugrosa boda! Ay, perdón. Es que desde que despenalizaron el aborto estoy con los nervios muy alterados. Gaby, pruébatelo. De seguro te va a quedar muy bien. Porque yo era así como tú, delgadita, cuando me casé. De eso ya hace tantos kilos. ¿Qué diga? ¿Tantos años? Está bien, señora. Ahorita me lo pruebo. Bueno, voy a ver si ya está lista la cena. A ver, te ayudamos. ¡Tecla! ¿Ya está la cena? No, pues ya estaba, pero mi padrino ya se la tragó todita. Chismosa. Bueno, no importa. Prepara otra cosa de cenar. No, es que ya no hay nada de cenar. Bueno, entonces prepárate el desayuno de mañana y eso es lo que cenamos hoy. Y usted, don Arnoldo, por favor, ya deje de comerse la comida de los demás. Recuerde que somos una familia de 10.